Pues yo también, pero no. Ya también, y nada. ¿Te quieres ir a la plaza? Thank you.
hermanos. De paso también quiero invitarlos a, perdón, quiero esto. Yo también estoy nervioso. Quiero agradecer a cada uno de ustedes de estar aquí. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia de Manuel. Y la verdad es que una boda no es cualquier acto. Que uno tiene tiempo que tomar las cosas como cualquiera. Sino de que si ustedes se dan cuenta, uno ha invertido tiempo, ha invertido esto, no solamente lo que es dinero, sino más el tiempo y sobre todo sacrificio. Sé que muchos de ustedes han venido fuera del estado de Oklahoma y la verdad es que eso da mucho que decir, porque no es cualquier cosa. Una boda es un acto precioso y la verdad es tener acá los dos que están súper elegantes. De verdad que honran este altar con su elegancia en el día de hoy. Quiero orar para poder dar inicio a esta ceremonia. Así que le voy a pedir, por favor, que inclinen su rostro cada uno. Voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos de que tú estás aquí ya en este lugar. Pero queremos, Señor, que tú tomes el control de estos minutos que nos quedan. Sabemos de que estas ceremonias para ti son de precioso, precioso agradecer, Señor. Y Padre, toma el control de estos minutos que nos quedan y te damos gracias, Señor, por ser testigos de esta hermosa ceremonia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Saben? Dios estableció el matrimonio para el hombre y para la mujer. Y pues tengo apagado el micrófono, ¿eh? Si lo prendo, ustedes escucharán todo lo que hablan. ¿Eh? Se están piropeando entre los dos. Dios estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer, los dos, sean una sola carne, según su palabra. Y las bodas tienen una representación espiritual como las bodas del Cordero. Todo creyente que acepta a Cristo como su Salvador y Señor está esperando algún día reunirse con Él, así como lo que estamos celebrando en el día de hoy. Esto, nosotros como creyentes, esto es algo simbólico. Sabemos de que tarde como temprano nos vamos a presentar delante de nuestro Señor, delante de nuestro Creador, y podremos celebrar las bodas, una boda que no tendrá fin. La iglesia de Cristo se juntará con el novio, que es nuestro Señor Jesucristo, y será una boda para toda la eternidad. Nosotros, la iglesia como del Señor, esa es nuestra gran esperanza en el día de hoy. Y yo quiero dar testimonio de esta hermosa pareja. ¿Qué puedo hablar del novio? ¿Cómo que puedo hablar de la novia? Y a mí, son tiempos que hemos vivido juntos como familia aquí, el tiempo en que conozco especialmente al novio. Esto es un buen muchacho que tiene buen corazón, es muy tierno. Nunca cambies, se me hace quedar mal. Fíjate que estamos en vivo, ¿no? Dicho sea de paso, damos la bienvenida a todos aquellos que lo están transmitiendo en vivo. No me hace quedar mal también, ¿no? Ok, bueno, les decía que es un buen muchacho, alguien que quiero, aprecio mucho, a pesar de que no lo conozco tanto como a Elisa, pero sin embargo le he aprendido a querer, lo he aprendido a amar en el Señor, a apreciar bastante, y él sabe que acá tiene su pastor y que lo que él necesite aquí va a estar yo siempre para ayudarlo, para soportar en cualquier cosa, especialmente en algún consejo espiritual. Sé que es muy trabajador, él es muy honrado. Mira, estoy hablando bien de ti, ¿eh? ¿Qué no? Para que se rompa los nervios. Pero esto es lo que puedo hablar de él. Es un buen muchacho. Y la verdad es que esto, tenemos domingo aquí en la iglesia, para nosotros es de gran, gran bendición. Sé que ahí sus papás están aquí. Sé que hay familiares de él que están aquí. Yo quiero que sepan ustedes de que él es de gran bendición para nosotros, para la iglesia, al menos para mí, vida personal es de gran testimonio. Y la verdad que yo agradezco a Dios por el tiempo que lo conozco y que está aquí. No te quiero hacer llorar. Es que picaste cebollas. Okay. ¿Y qué puedo decir de la novia? La novia fue un tiempo... es un tiempo bonito, pero el momento en que nos conocimos fue algo tremendo en el otro edificio. Nunca lo voy a olvidar como si fuera ayer. La verdad, yo estaba en la puerta dando la bienvenida a la gente que entraba a la iglesia. Cuando yo la veo caminar hacia mí,
Lo primero que ella me dijo fue: usted es el pastor de la iglesia hispana, ¿verdad? Y le dije, sí, le dije yo, sí lo soy. Ok, yo soy Elisa, y bienvenida. Ok, mucho gusto, mamá. Y desde ahí hasta el día de hoy, esto, puedo dar testimonio de ella, que es una mujer de oración, una mujer que, esto, tanto mi esposa como yo podemos decirlo, una mujer que es fiel al Señor, muy trabajadora también. Esto. Ahorita lo voy a aprender. Pero la verdad es que es de gran bendición para nuestro ministerio también, para la iglesia. Y nunca me voy a olvidar lo que ella siempre me dijo: pastor, ore por mí, ore para que Dios ponga a vos en mi camino. Lo que aquellos que no saben quién es vos, está en la Biblia. Vos es el, ¿cómo se puede decir?, el novio perfecto que toda novia espera tener algún día. Y yo creo que se dio el día, ¿verdad, Elisa? Tremendo. Ahora se lo voy a aprender, cuidado, ¿eh? Ya, así que pueden hablar. Pero se dio el día y la verdad es que, pues, estamos muy contentos. Y la verdad es que esto, uno a veces piensa, y yo quiero, este es algo especial de los novios, lo que voy a hablar en los próximos minutos. A veces uno piensa que dentro de todo este edificio, ¿verdad? Este edificio se encuentra Dios, y en cierta manera sí. Pero lo que hace a este edificio es justamente las personas que vienen a este edificio, los hermanos que venimos a este edificio. Nosotros en conjunto formamos la iglesia. Nosotros en conjunto formamos lo que el Señor un día murió en la cruz del Calvario, y a través de su sangre preciosa, hoy en día pues podemos gozar de esa bendición, de que algún día, cuando Él venga, nosotros podamos acompañar todos juntos, estar en el cielo y ser arrebatados de esta tierra. Será gran bendición. Y yo estoy cumpliendo algo que está en mi corazón, y aparte de que los novios nos me han pedido, es de que esto, fuera de lo que es tradicional, porque mucha gente podrá decir: ¿sabes qué? Esto es demasiado old fashion, esto es demasiado tradicional. Hoy en día no se hacen las cosas bien como las que están haciendo ellos ahora. Hoy en día mucho más fácil es: ok, me enamoré de ella, me enamoré de él, y vámonos todos juntos a vivir una vida. Vámonos todos juntos a tener una casa y a trabajar. Pero lo que están haciendo ellos, están empezando por un buen camino. Y están empezando por lo que Dios específicamente manda hacer. Esto, Dios estableció el matrimonio. Eso es lo que hay que tener bien en cuenta. Dios estableció el matrimonio. Y cuando uno empieza bien, créanme, termina bien. Y para que antes de llegar a terminar bien, construye un hogar también bien. Así que yo estoy muy orgulloso, y lo digo de una manera especial, cristiana. Estoy muy orgulloso de lo que ustedes están haciendo, cómo están empezando las cosas a hacer. De verdad que sí. Aparte de esto, esto no es old fashion. Esto es hacer las cosas bien. Y yo, como pastor de ellos, me siento muy, muy honrado, creo, de lo que están haciendo. Hoy en día, como les dije hace un rato, no se estipula eso. Y para poder alcanzar y para poder venir hasta aquí, cada uno de ellos han tenido que tomar un paso, no solamente el paso de enamorarse, sino el paso también de encontrarse con Cristo como su Señor y Salvador. Muchos a veces lo niegan, muchos a veces dicen: no quiero hacer ese paso, yo prefiero seguir lo tradicional, o prefiero estar así libre. Come on, vamos a darle una vuelta a nuestro alrededor y vamos a darnos cuenta cómo este mundo está de cabeza en el día de hoy. Nosotros que vivimos en este país, nosotros que vivimos en este estado, o en Texas, que venimos de Texas, vienen de Texas, se podrán dar cuenta de que este mundo está al revés. Todo lo que está pasando, a veces uno dice: ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a echarnos una vista 15, 20 años atrás. Vamos a decir: no, esto no es igual, no es igual. Antes era más seguro, antes uno podría caminar con tanta seguridad. Miremos a los costados, miremos atrás. Cada uno posee una máscara en el día de hoy. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Pero a los que nos están visitando por primera vez, déjenme decirles algo.
Nuestra seguridad está en el Señor. Nuestra seguridad está en Él. No es que yo esté proclamando de aquí, sáquense la máscara y vayamos. No, al contrario, yo soy de las personas que esto cree en la seguridad. Por eso que tenemos máscara, que no tiene máscara pueden usarlo. Tenemos sanitizers allá. Amén. Yo, la iglesia es testigo de todo esto. Pero nadie está libre de lo que vaya a ocurrir después saliendo de las puertas de este edificio. Nadie está seguro de lo que vaya a ocurrir. Nadie, absolutamente nada. Nadie me puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de que saliendo de esta puerta todo me va a ir bien. No, nadie sabe. Nadie tiene comprada la seguridad. No hay aseguranza en el mundo que te pueda dar una felicidad, una tranquilidad o una paz como la que da el Señor Jesús. Yo, como pastor de esta iglesia, yo quiero darles una oportunidad a cada uno de ustedes. Pero quiero orar, y voy a ser muy honesto, si uno hace esta oración con fe, créanme, vamos a tener la oportunidad de no solamente ser felices aquí, sino ser felices en el cielo. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Yo quiero orar por ustedes. Así como oré por empezar la ceremonia, voy a orar por los nombres de un rato, pero quiero orar por ustedes. Es una gran oportunidad que no debemos dejar de lado, debemos de aprovecharla. Así que yo les voy a pedir, yo quiero orar por ustedes y quiero que repitan esta oración junto conmigo, pero con sus cabezas agachadas y sus ojos cerrados. Y analícense por unos segundos, piensen, nadie tiene la seguridad cómo vamos a salir de este lugar o qué es lo que va a ocurrir mañana. Yo quiero que todos, yo sé que hay gente aquí de la iglesia, quiero que todos repitan esta oración igual que yo. Díganle, Señor Jesús, en esta tarde, yo te reconozco que tú eres Dios y eres Señor. Y yo reconozco que solo en ti hay salvación, vida eterna. Perdóname si te he fallado. Perdóname si he hecho algo malo. Pero hoy día, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te doy gracias por esta gran oportunidad que tú me das. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias. Amén. Qué sencillo, ¿verdad que sí? Fue bien sencillo. Eso nos da la seguridad a nosotros de poder gozar de la vida eterna. Amén. Ahora déjenme orar por cada uno de ustedes, porque yo, siendo pastor, yo no puedo darlos así tampoco. Quiero orar por ustedes. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno, por cada persona, por cada joven, por cada jovencita que ha dado este paso de fe. Y yo, Señor, como ministro tuyo, como siervo tuyo, te pido con todo mi corazón, Dios, que ocupes el lugar que, Señor, por años, por meses, por días, a lo mejor, Dios mío, ha estado desocupado. Señor, establece tu presencia en cada corazón que ha hecho esta oración de fe. Y te doy gracias. Thank you.
Continuando con la ceremonia, el matrimonio es honrable en todo y es una institución establecida por Dios y que ayuda a la sociedad en el día en que hoy vivimos nosotros. Si nosotros no construimos matrimonios firmes, si nosotros no construimos hogares estables, la sociedad va a tener más de un problema. Y en verdad es nuestro trabajo, ya no solamente pastoral, sino de cada uno de los que somos parte o tenemos un hogar, inculcar a nuestras generaciones que vienen más adelante. El matrimonio en sí es la base para la sociedad. Sin matrimonio no existiría una buena sociedad saludable. No es casualidad que el Señor Jesús haya empezado su ministerio justamente en una boda. No es casualidad. Yo creo que tiene algún simbolismo espiritual, como debe de acabar algún día toda la historia de la humanidad, cuando tengamos, seamos partícipes de la boda del Cordero. No es casualidad. Yo creo que el matrimonio es algo muy, muy importante. Y yo, de veras, una vez más, los admiro, los respeto mucho a ustedes por dar este paso de fe. Y esto, ¿ya no quieres agua? ¿Está bien? No, es aquí un poquito. Pero sí está prendiendo el micrófono, ¿eh? Sí, ya sé. Pero esto, dentro del matrimonio, la base del matrimonio es el amor. Y yo pienso una cosa, el apóstol Pablo, y quiero hacer énfasis en este texto bíblico, en su carta al libro de los Corintios, cuando él dice justamente que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando uno analiza estos textos bíblicos, se va a dar cuenta que en el amor encierra todo. Y si nosotros no nos amamos como debe de ser, nunca vamos a poder enfrentar todas las dificultades que podamos tener más adelante. Yo pienso de que cuando el apóstol Pablo dice de que el amor no tiene envidia, que no debe de haber envidia dentro de una pareja, estamos hablando especialmente de lo que es la ceremonia, no debe de haber envidia dentro de una pareja, no debe de haber envidia entre Elisa ni Daniel, no debe haber envidia, por el contrario, debe de ser una ayuda, ¿no?, entre cada uno. Pero tampoco es sufrido, porque cuando uno se enamora, al principio que todo está bonito, pero a través de los años, cuando ya pasan todas las cosas que tienen que pasar, uno dice, bueno, ¿dónde está la mujer que yo me casé? ¿Dónde está el esposo que yo me casé? Me pasaron los 10, 15 años, 20, 30 años, y a lo mejor ya no tiene pelo, ¿verdad? Así como uno, y entonces dice, bueno, ¿dónde está? Entonces, el amor es sufrido. El amor no es sufrido. Yo creo que es ahí donde uno se ve el amor. Todo lo que uno sembró durante los primeros años del matrimonio lo va a ver más adelante. Lo va a ver más adelante. Y esto no se goza en la injusticia. Pienso de que si algo injusto le ocurre a él, yo pienso que ella nunca se va a gozar, por el contrario, ella va a estar para apoyarlo. De igual manera en él, él va a estar para apoyarla a ella, porque si ella sufre alguna injusticia, él tiene que apoyarla para que lo que esa injusticia haya pasado en ella se vuelva, tú sabes, vuelva a ser justo. Sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Porque cuando uno está en el dolor, cuando uno está en la enfermedad, uno piensa y dice, bueno, yo sufro contigo. No lo deja abandonado, no lo deja tirado a su suerte. Si uno tiene fiebre,
si no tiene alguna molestia, no lo va a dejar tirado, por el contrario, es el amor quien lo va a llevar a que se puedan establecer, que puedan salir adelante en todo problema. El amor nunca deja de ser, dice la Escritura, nunca deja de ser. ¿Qué pasa si en el matrimonio se acaba el amor? Se acaba todo. Es por eso que es necesario que seguir cultivando todo esto, cultivar el amor, cultivar esto, cultivar en su relación, y es muy muy importante. Es donde uno va a dejar de lado muchas cosas para dedicarse a ella y dedicarte a él. Esas son cosas en que uno tiene que cultivar el amor. Yo quiero seguir con los, tenemos aquí esto, unos esto, unas cosas que son simbolismo, y tengo el lazo. No sé quiénes son los que van a traer el lazo. Quiero pedir que por favor pasen los que van a traer el lazo. Pasen adelante. Si alguno tuviera queja contra el otro, dice, debemos de perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. O sea, la importancia del perdón dentro del matrimonio. Nunca se olviden esto. Nunca se olviden esto. ¿Ok? Porque perdonar a alguien no es que haga uno menos al otro. No es de que, ok, yo soy el hombre, o soy el hombre de la casa, o soy la mujer de la casa. No. Si alguien comete un error, hay que perdonarse. No disculpas, sino perdonarse. Porque el que perdona, olvida. Eso de que perdono y no olvido no existe en el matrimonio. Que perdono, olvida. Porque si tú dices perdono y no olvido, significa que estás dejando tus piedras en el camino para tu felicidad. Entonces eso no debe de existir. ¿Amén? Sí, es el símbolo del lazo. Yo no sé si van a estar con el lazo todo el tarde. Sí, porque ya le toca a otro que no van a poder. Sí, bueno, ahora bueno, tenemos el símbolo de los cordones. No sé cómo va a ser para moverse. A ver, tiene que sacarse el lazo. El de los cordones, por favor, si fuera tan amable.
Eso lo vamos a hacer mirando hacia adelante, ¿no? Ok. Este es algo que, primera vez que yo lo veo ahí, y la verdad es que es tan hermoso, tan significativo. Muchas gracias. Ok, vamos a mover esto. Mientras que ellos van armando esto, yo quiero dar la explicación de lo que están haciendo. Okay. Conforme a la escritura que está ahí adelante, dice el libro de Eclesiastés, creo que es el capítulo 4, ¿verdad? El verso 12. Pero yo voy a tomar unos versos antes, mientras que ellos van armando. ¿Por qué? ¿Están armando bien? No necesitan ayuda, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es un ejemplo de lo que viene. No necesitan ayuda, ¿verdad? No, pero vos, ¿sí o no? Ok, está bien. Yo le vi la cara, ¿eh? Como que no quiero estar loca. ¿Está bien? Pero lo que están haciendo ellos es un acto simbólico de mucho entendimiento. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, verso 9 al 12, dice: mejor son dos que uno. Yo pienso de que ella no lo podría hacer sola. Con la ayuda de él lo está haciendo, igual él lo está haciendo con la ayuda de ella. Dice: porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También dice: si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará el uno al otro? Y aquí va el verso principal, el verso 12. Si alguno prevaleciere contra otro, dice, dos lo resistirían. El cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay tres cordones. No son dos, sino son tres. Yo le pregunté hace un rato a ellos si necesitaban mi ayuda y me dijeron no. Y un poco más y me bajan, creo, de aquí. No, me dijeron. ¿Por qué? Porque entre ellos dos va a haber alguien que va a estar, y es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Dice bien claro, si alguno prevaleciere contra otro, dice, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En un matrimonio siempre tiene que estar constituido el Señor en el medio. Tiene que estar el Señor en el medio. ¿Para qué? Porque hay gente que va a pretender dividirnos. ¿Ok? Con opiniones que a lo mejor no son suyas. Cuando ustedes estén los dos juntos, van a llegar a ser una sola opinión, un solo pensamiento, un solo corazón. No hay que, ok, el pastor, la pastora, o mi hermano, no, ni que, no, nada que ver. Va a ser una sola opinión, una sola decisión entre los dos. Pero, como tienen a Jesús en su corazón, Él es el tercero que está aquí. Y cuando Él está aquí metido, saben que ustedes no van a consultarle a Dios, para que lo que van a hacer sea bajo la bendición del Señor. Amén. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios lo establece así. Y para que todas estas palabras se puedan cumplir en nuestras vidas, y especialmente en nuestro hogar, se necesita siempre la presencia de Dios. Y no hay como la palabra. Así que yo voy a pedir a que está esto, trayendo una palabra de Dios, que es la Biblia. Ella es mi esposa. ¿Estás abrazando a mi esta es la palabra de Dios. Para nosotros es un honor dárselas a ustedes. En un hogar que no tenga la base de la palabra de Dios, va a ser un hogar que no va a ser fuerte. Te lo digo por experiencia propia. No porque hoy día yo sea pastor, se me ocurra decirlo, no es así. Yo pienso que la palabra de Dios, uno va a encontrar las bendiciones de Dios. Es aquí donde vamos a encontrar la paz. Es aquí donde vamos a encontrar gozo. Es aquí donde vamos a encontrar las promesas. A través de ella, nuestros corazones encontrarán la felicidad. Es a través de ella donde vamos a nosotros a encontrar consuelo. So, vemos entonces que es importante la palabra de Dios. Más que la palabra de un pastor, más que la palabra de un familiar, ahí encierra todo. Por eso es importante, nosotros como creyentes fieles de Dios, sabemos de que es muy, muy importante, y especialmente en los momentos difíciles. Aquí podemos encontrar el mejor consejero,
que cualquier uno puede encontrar. Amén. Vamos a seguir con otro símbolo que son las alas. ¿Alguien tiene las alas por ahí? ¿Se ven alas o no? ¿Sí? ¿No? ¿No alas? ¿Tiene que ser que por ahí? Sí, se ven. Son un poco alas, ¿verdad? Ay, a ver, no me equivoqué. Mandamiento de parte del Señor que nosotros los esposos debemos hacer. ¿Amén? La pesada la cosa de... Vamos a los símbolos de los anillos y los aros. Aquí está alguien me da la parte importante. ¿Y el de ahí? Otro. Yo voy a orar por los anillos. Amén. Yo voy a orar. Quiero bendecirlos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das. Padre, en mis manos yo tengo, oh Señor, los símbolos o los elementos que tú has provisto a esta tierra, Señor, por el cual en unos momentos más ellos van a tenerlos en sus manos. Dios mío, yo los estoy bendiciendo. Estoy bendiciéndolo, Padre, como siervo tuyo, yo te pido, oh Dios, que honres mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo voy a hacer algo. Yo voy a darte a ti lo que es de él y a ti lo que es de él. Pero no se vayan a poner hasta que yo diga a él. No se vayan a adelantar. No se vayan a adelantar. Por favor. La persona que ya están bendiciendo, ustedes adelante. Porque esta es una cosa muy importante. Mientras que lo tengan en su mano, yo quiero que lo miren fijamente, ¿ok? Y mediten, mientras que yo leo unas escrituras. Mediten en lo que tienen ahorita en su mano, lo que ella va a cargar dentro de unos minutos más
para siempre. Lo que entre unos minutos más, lo que va a cargar él en su mano para siempre. Mediten en cada uno de ellos, porque van a tener lo que tienen en su mano. Esta es una parte muy, muy, muy hermosa. La Biblia dice bien claro acerca de eso. En Efesios, el capítulo 5, versos 31 a 33, dice: por eso dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Dice la Biblia, el verso 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los maridos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el deber de cada esposa obedecer y respetar a su esposo. Es el atavío en el cual es algo incorruptible. Es un ornato del Espíritu. Es grande, grande estima de parte de Dios. Y la intención, dentro de unos minutos, de tomarse el uno al otro como esposa y esposa, es algo que para Dios le vale mucho. Mientras que ustedes tienen en sus manos estos elementos, los aros, anillos, no es cualquier cosa. Si ustedes se dan cuenta, es precioso, es oro. Es un material que muchos de nosotros sabemos, es el material más precioso que hay en la tierra. Y si Dios estableció de que se constituyeran los aros de este elemento, de esta piedra tan preciosa como el oro, es porque simplemente para Él vale mucho. Y cuando ustedes estén cargando, no solamente es un aro o es algo que, ok, ya estoy casado, mírame, nada por este lado. Es la honra que cada uno va a llevar en su dedo, del compromiso que estamos haciendo delante de Dios, delante de los testigos. Es un compromiso en el cual tú tienes con ella y tú tienes con él. Van a haber momentos en que vas a estar sentado y vas a estar mirando el anillo. Vas a decir, wow, qué rápido pasa el tiempo. Pasaron 50 años, no, mentira. Pasaron tanto tiempo y dirás, wow, todavía sigo enamorado de ella, igual tú también. Vas a decir, wow, cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Y sigo enamorado de él, sigo enamorado de él. No, esto es algo muy tremendo. Por eso le dije yo, cuando usted lo tenga en su mano, cuando lo estén apreciando ahí ahorita, piense, medite. No es solamente un artefacto de lujo que se están poniendo en el dedo, sino es el simbolismo, el pacto que vamos a hacer o que van a hacer delante de Dios dentro de unos minutos. Amén. Ese símbolo que tienes tú en tu mano es de tu amor hacia él, ¿verdad que sí? ¿No me dejas? ¿Sí lo escuchan? Así es. Ahí está. Y ya vamos a empezar. Ese símbolo que tú tienes ahí en tu mano, ese anillo que tú tienes ahí en tu mano, es el símbolo de amor que tú tienes hacia él, ¿verdad? Si tú lo miras, date cuenta bien, es redondo, ¿verdad? Es redondo, a pesar que tiene piedras que están muy bonitas, pero es redondo, ¿cierto? Eso representa la eternidad, que eso va a durar hasta que la muerte lo separe, porque es de oro brillante. Representa un matrimonio perfecto y sin mancha. Yo te voy a ir, esto es una parte de que a veces a mí la se me forma el nudo en la garganta, y lo digo sinceramente delante de Dios, porque ya vamos a hacer la ceremonia como se debe de hacer. Mientras que tienes tu anillo en la mano, yo voy a pedir que se lo vayas poniendo en el dedo de ella, y vas a repetir estas palabras en lo que yo. Vas a decirle: yo Daniel te recibo como mi legítima esposa para tenerte y cuidarte por el resto de mi vida en lo mejor en lo peor en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad Estoy para amarte, para protegerte, hasta que la muerte nos separe, de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Dios. Te prometo fidelidad y felicidad.
No diga que hasta ayer entraba y ahora ya no. Eso ocurre siempre, ¿no? Es que cuando uno entra en los nervios, ocurre eso. Me pasó hace poco también, ¿no? Yo no quiero. Si ayer entraba y ahora ya no. Pero los nervios se tienden a hinchar los músculos. Sí, yo no sé. Han comido anoche algo, pero bueno. Alguien se está riendo, ¿sabes? La culpable se acaba de reír, ¿eh? Sí, ok, vamos a seguir. Igualmente, vamos a hacer lo mismo. Agarré la mano de él. Y mira lo que estás poniendo. Es el símbolo de tu amor. ¿Verdad que sí? Es el símbolo de una unión. Es un símbolo, un círculo que no tiene fin. Es un metal precioso. Que antes de llegar ahí ha sido procesado por el fuego. No es cualquier cosa, pero muestra también lo que vas a decir. ¿Lista? Yo, Elisa, te recibo como mi legítimo esposo para tenerte, cuidarte el resto de mi vida, en lo peor y en lo mejor. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Aquí estoy para amarte, para protegerte, para hasta que la muerte nos separe. Y de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Dios, yo te prometo fidelidad y felicidad hasta que la muerte nos separe. También en los dos ocurrió lo mismo. Después van a tener que decirme dónde fueron a comer ayer. Mentira. Pasando los nervios. Ya. Ya está mejor. Ya mejor. Ya está libre. Tranquilo. Agarra ahí, ¿eh? Thank you.
Tenía los Sí, está aquí arriba. Él ¿Se compra más uno o más? No, sí, no. Él primero es él y luego ella. O sea, aquí nomás firma. ¿También tiene dos testigos? Sí, no, dos. Nomás son dos. Nomás son dos, pero él dice que son. Es que son dos en total. Sí. Oh, ya. Ella es de tuyo. Sí. Ajá. Ok, cacho. Ok, me enfoca a comprar. Luis. Aquí Luis. ¿Dónde está la X? Poderoso. Ya no hay vuelta que dar. Ahora sí ya no. Entregando a su hermano, entregando a su hermano. ¿Qué dice que está entregando a su hermano? Yo mero. No vas a dormir. Ok. Ok. Y acá la. Miss Rainy. Oh. No, tú todavía. Ay, oh, güey. Está desesperado. Está desesperado. No. Right. Acá te, ella es tuya, es de Elisa. Y él es de Daniel. Antes que me olvide, porque la otra vez me olvidé. No, voy a poner otro nombre. Sí, ahí está Elisa. Ok, ahora sí. No, that's Oklahoma County. Oklahoma County, en el condado donde viven. No. Son de ellos, o sea, no necesitan poner el county. Yeah, but it's José Luis of, ¿de dónde son ellos? It's the county where they live in. ¿Dónde? Okay, aquí donde puso Elisa y Daniel, va Oklahoma County or... ¿Estás segura? Yes. No, son de ellos, los testigos de, o sea, es de ella y el de él. Okay. Pero si lo van a regresar, si es que me equivoco, lo regresan y dicen, ok, Oklahoma County. Yeah. Pero yo siempre he puesto esto, el testigo de, por ejemplo, este es tu testigo y este es el testigo de... Ah, ok. Eso es lo que yo creo. Ok, ahora aquí, sí, ve. Aquí, sí, tú. No he vuelto a quedar. A ver. Sin temblar. ¿Dónde, aquí? Así como firma los cheques. ¿Aquí? Sí, ahí. Okay. Porque prenda, firma los cheques. Se ve bonito. Nomás dame los cheques. Que sea una foto con rayos X. ¿Verdad? Sí. Comprobar. Comprobar de cerca. Me estoy dibujando. ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Después de la firma de Donald Trump. Ahora firmo con mi new name. Sí, esos son los testigos. Primera vez y ya lo demás ¿no? Ya, eso demás son de ellos. Okay, all yours. ¿A quién se lo doy? ¿Usted? Do you file it or do you want Back in the... Lo podemos mandar también por correo. Ya. Pues yo lo puedo llevar. Ah. Yeah. Si usted lo sí. Yo lo llevo. Gracias.
veces has curado cada una de mis heridas. Eres tú lo que te quería. Eres dueña de mis alegrías. Así me tan sencilla. Thank you.
Daniel y Elisa. Ahora sí, sí pueden pasar los papás de Elisa, Juan y María Ayala. Tío, parece.
Felicidades, Daniel y Elisa. Thank you.
Ahí viene ya la niña, la tenemos. Nosotros le quisimos regalar un baile a ella porque cumple 15 años. Y queremos regalarle un baile con sus papás. Así que aplauso para Gina, aplauso para Gina. Me dieron demasiado como un regalo.
Regina de